recibe también esta alegría en nombre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No viene el matrimonio, el sacramento, el concepto. Por eso siempre cuando se recibe, se recibe la casa de Dios, para que reciba la bendición de Dios. Y hay que pedir a Dios que se entienda de las cosas tan bonitas que habría del matrimonio, la comprensión, que sean jóvenes, que se entienda que lo más bonito es la vida matrimonial. La fidelidad también es una cosa física. Se tiene una vida matrimonial. Y también la responsabilidad entre ustedes. Comen, se viste, y pues se deberá que curarla y formar un hogar muy bonito, que es lo más bonito. Eso es lo más bonito en la cuestión de la vida matrimonial. Por eso se hace la ceremonia y lo recibimos. Hay que pedirle a Dios. En la vida del matrimonio, pues hay de todo, hay alegría. Cuídala. Cuídala. Por ella. Por ella, respétala y siempre juntos. Siempre, siempre en una familia bonita. Sí, claro. Yo lo tengo. Y vas a contestar a Dios. Ahora que sigue. Sí. A respetar. La mamá de la muchacha, ¿dónde está? La bendición de Dios sea con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venimos a acompañarlos y venimos siempre a pedir a Dios por su vida matrimonial. Recuerden ustedes que el matrimonio no es para un rato. Hay penas, hay enfermedades, hay molestias, hay disgustos, pero hay que pedir a Dios siempre se entiendan, se comprendan, y lo que se llama siempre es comprensión. Fieles a su vida matrimonial, en la presencia de Dios, la fidelidad es importantísima también en la cuestión de la vida del matrimonio. Y la responsabilidad también para los dos, Espíritu Santo, la gracia y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Para disponer de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, los que viven en la misión.
de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Dichosos los que viven en tu casa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los cielos. Los que viven en tu fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Dichosos los que viven en tu casa. La penitencia, la comunión, cuando eran ya más grandecitos, hicieron también su primera comunión. Entonces, el sacramento del matrimonio. Dios nos ha dado tantas cosas para la vida cristiana, pero a veces como que se nos va olvidando las cosas divinas de Dios. Pero recuerden ustedes, a Dios no se le olvida nada. Dios siempre es misericordioso, lento para enojarse. Ustedes han venido aquí a la iglesia para pedir a Dios que consagre con usted el amor que se tiene, para que esos dedos de comienzo de Dios bendigan y para que todos los presentes seamos testigos del compromiso que ustedes van a contraer. Cristo nuestro Señor no solamente bendice abundantemente a los humanos, sino que lo dignifica, lo hace pleno de muchas gracias y bendiciones. Por eso a ustedes, a quienes ya purificó con el sacramento del bautismo, cuando eran niños, este nuevo sacramento, como yo dije, ser y a dar nuevas gracias y bendiciones por su amor durante toda su vida y puedan así cumplir las demás obligaciones del Santo Matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, yo les pregunto a los dos: ¿han venido a contraer su Santo Matrimonio por propia y libre voluntad y sin presiones de ninguna clase? ¿Es que los dos? ¿Están dispuestos a amarse, a honrarse mutuamente en santo matrimonio durante toda la vida que Dios les dé? ¿Están dispuestos a dar la vida a sus hijos y con paternidad responsable? ¿Ustedes en conciencia juzguen que son capaces de formarse y Dios se los conceda? ¿A recibir los hijos con amor, a educarlos según la ley de Cristo y de la Santa Madre Iglesia? ¿Sí están dispuestos? Así pues, ya que desean establecer entre ustedes la alianza santa del santo matrimonio, una sus manos. Aquí. Y mi beso, hermanos, y expresar nuestro consentimiento delante de Dios, delante de la Santa Madre Iglesia y aquí en la presencia de sus padrinos y de todos los que estamos aquí presentes con ustedes. Marcos Agatón Vázquez, aceptas como tu esposa, Liliana, que tienes que estar aquí presente, promete ser bien en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la verdad, amar y respetar a todos los días de tu vida. Viviana Pérez Gutiérrez, aceptas como tu esposo, a Marcos Agatón Vázquez, aquí presente, promete ser en fin y no próspera, y no adverso en la salud y en la enfermedad, amar y respetar a todos los de tu vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y lo cumplan siempre con su bendición de Dios. Y lo que Dios acaba de unir, no lo separe con el Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición de Dios en nuestro corazón, de su Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios con todos los siglos de los siglos. Así que les gracias. Que bendecimos en tu nombre para que nos puedan llevar igual a la eternidad, tu gloria, la paz de su voluntad, y nos siempre mandos en un camino. La bendición de Dios en nuestro corazón, la bendición de Dios en nuestro corazón, la bendición de Dios en nuestro Santo. Y del Espíritu Santo, Dios con su justicia, como el rosario. El anillo de la novia.
novia también lo mismo. La mujer me tendrá la novia y el novio la esposa. Entonces, hablan, esposa. Recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. Recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. Esposa, recibe también estas alas, que son prenda, el cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Gracias. Me quedan sus manos. Yo las recibo. El Señor. El cuidado que tendré. El cuidado que tendré. De que todo se aproveche. De que todo se aproveche. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Recibe. Bendice, Señor, estos hijos tuyos, santificados en tu amor y que estos anillos sean símbolo de fidelidad y de ayuda mutua les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración Dios Todopoderoso, mira. Y la bendición de Dios nos acompañe siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios por todos los hijos de los hijos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero el vaso. Participar alegremente del banquete celestial por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, padrinos, te rodeamos esposos. Descienda sobre todos ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
los padrinos de lazo, como de quitarles el lazo a los esposos. Felicitarlos, vamos a darles gracias a Dios y a ellos también sean felices. Muchísimas felicidades. Hoy 26 de noviembre del año 2010 vamos a celebrar el enlace matrimonial por el civil de la joven pareja Marcos y Viviana. Primeramente me voy a permitir dar lectura al acta de matrimonio. Oficialía 01, libro 01, acta 00112, localidad San Marcos. Fecha de registro 26 de noviembre del año 2010, San Marcos, Guerrero. Nombre del contrayente: Marcos Agatón Vázquez. Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1981. Edad: 29 años. Nacionalidad: mexicana. Lugar de nacimiento: Monte Alto, San Marcos, Guerrero. Domicilio habitual: Monte Alto. Monte Alto, San Marcos, Guerrero. Ocupación: campesino. Nombre de la contrayente: Viviana Pérez Gutiérrez. Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1983.
Edad, 27 años. Nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento, Acapulco. Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Domicilio habitual, Monte Alto. Monte Alto, San Marcos, Guerrero. Ocupación, ama de casa. Padres del contrayente, el señor Félix Agatón Guillén. Nacionalidad mexicana. Domicilio habitual, Monte Alto. Monte Alto, San Marcos, Guerrero. Ocupación, campesino. Nombre de la madre del contrayente, María del Rosario Vázquez Hernández. Nacionalidad mexicana. Domicilio habitual, Monte Alto. Monte Alto, San Marcos, Guerrero. Ocupación, ama de casa. Padres de la contrayente, el señor Zacarías Pérez Calleja. Nacionalidad mexicana. Domicilio habitual, Copala. Copala, Guerrero. Ocupación, músico. Nombre de la madre de la contrayente, Socorro Gutiérrez Guerrero. Nacionalidad mexicana. Domicilio habitual, Copala. Copala, Guerrero. Ocupación, ama de casa. Testigos de los contrayentes. Primer testigo, Juan Carlos Vázquez Hernández. Nacionalidad mexicana. Edad, 35 años. Domicilio, Monte Alto. Parentesco, tío del contrayente. Estado civil, casado. Ocupación, campesino. Segundo testigo, Melina Cuevas Olea. Nacionalidad mexicana. Edad, 28 años. Domicilio, Monte Alto. Parentesco, ninguno. Estado civil, casada. Ocupación, ama de casa. Tercer testigo, José María Vázquez Hernández. Nacionalidad mexicana. Edad, 44 años. Domicilio, Monte Alto. Parentesco, ninguno. Estado civil, unión libre. Ocupación, campesino. Cuarto y último testigo, Areli Molinas Nieves. Nacionalidad mexicana. Edad, 42 años. Domicilio, Monte Alto. Parentesco, ninguno. Estado civil, unión libre. Ocupación, ama de casa. A la señorita Viviana, ¿prometes amarla, quererla y respetarla durante todos los días de tu vida? Señorita Viviana, ¿aceptas como tu esposo al joven Marcos? ¿Prometes amarlo, quererlo y respetarlo durante todos los días de tu vida? Una vez estando de acuerdo los contrayentes, les pregunto a todos los presentes y testigos si no hay ningún impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo, favor de manifestarlo. No habiendo ningún impedimento, vamos a levantar la firma de los contrayentes. Por este acto de aceptación mutua.